La sombra del crepúsculo. Capítulo 7. Voces internas. Todos estaban confundidos, no sabían qué es lo que había pasado, y por un minuto se guardó silencio en la sala de espera, un silencio incómodo que corroía las almas de los presentes, una sensación que no podían describir. El médico estaba por retirarse, pero la princesa Celestia lo detiene. Esi. Está seguro que ella y, dice ella. Sí, princesa y, dice el médico. Esos hijos de puta debieron haber abusado de mi hermana. Dice Shinin con cólera y rabia. Tranquilo, cariño y, dice Kadance intentando calmar a su marido. Esos infelices violaron a mi hermanita. Dice tomando una mesa y arrojándola con fuerza contra la pared, la mesa se destroza con el impacto. Shinin. Dice Kadance. Tranquilo soldado, dice Celestia, no me obligue a encerrarlo, pero no lo entiendes, esos lunáticos violaron a Twilight. A mi hermana menor. Dice Shinin alterado. Señor I. Tranquilícese I. No creo que alguno de los secuestradores sea el padre I, dice el médico. ¿Por qué lo dice? Dice Shinin. Shinin Armor, tranquilícese ahora, dice Celestia con severidad. Shinin suspira, y se toma unos segundos para calmarse un poco y le dice al médico, porque dice que esos infelices no son el padre, si ellos. Shinin, dice Kadance con severidad. Si ellos fueron los que la secuestraron, dice un poco más calmado, intentando aguantar sus ganas de golpear a alguien. Porque ella ya tiene más de 2 meses de embarazo, dice el médico, todos los presentes quedan aún más confundidos. Pero y... Eso significa que estaba embarazada desde antes de que la secuestraran y... Dice Pinky algo confundida. Eso es correcto y, dice el médico. Creo tener alguna idea de un par de situaciones donde pudo haber sido concebido, dice Pinky en voz baja, y un tanto pensativa. ¿Qué dijiste Pinky? Dice Rainbow Dash. No nada y... Tengo que ir a planear un baby shower. Dice Pinky ya estando a punto de retirándose. Bueno y... Entonces sí. ¿Quién es el padre? Dice Rarity. Creo saber quién es el padre y, piensa Pinky Pie, podría equivocarme y pero eso explicaría un par de cosas, piensa ella mientras recordaba un par de fiestas y reuniones que tuvieron hace un par de meses. Quien sea el padre lo mataré. Dice Shinin. Cariño por favor cálmate, dice Kadance. Estoy calmado ¿no lo ves? Dice Shinin. No sé por qué te enojas, si tú y yo estamos en las mismas, dice Kadance. Tú y yo estamos casados. Dice Shinin. Momento, ¿y? ¿En las mismas? Kadance, ¿acaso tú y?
dice Pinky emocionada desde la otra habitación, e inmediatamente se vuelve a asomar, y luego corre a ellas. Es verdad lo que mis oídos escucharon. Dice Pinky Pie emocionada. Bueno y sí, dice ella algo apenada. Sí, grita Pinky Pie emocionada. Felicidades, dice Rarity. Qué gran noticia. Dice Fluttershy. Qué alegría, un retoño van a tener, dice Applejack. Sí, gracias, dice Cadence acariciando su vientre. ¿Y cuánto tienes? Dice Pinky emocionada. Como 3 meses, responde Cadence. Oh, oh, oh. Una fiesta doble. Una fiesta doble. Tengo mucho trabajo, tengo que planear su fiesta. Va a ser para ambas. Para tu bebé y el bebé de Twilight. No les emociona, no les emociona. ¿Por qué a mí sí? No puedo esperar a que nazcan. Ya quiero ver a sus bebés. Esto será fantástico. Dice Pinky muy imperativa, saltando de un lado a otro. Todas por un instante se alegraron de la noticia, o bueno, al menos la mayoría, ya que la princesa Celestia no se encontraba del todo segura de esta noticia, y Shinim, quien aún estaba molesto, y de hecho cada vez se enfurecía más, cual olla de vapor a punto de explotar. Extrañamente, conforme más se enojaba el unicornio blanco, más picazón le daba debajo del vendaje de su mordida en el casco, este solo se rascaba por mero impulso, sin siquiera prestar atención a lo demás, estaba demasiado molesto y preocupado, que no podía pensar en otra cosa. Bueno, y a mí sé que es una buena noticia, pero ¿y la princesa aún está delicada? El bebé está fuera de peligro, pero me temo que no despertará por unos días, está bajo anestesia, y estará dormida por unos días, dice el médico. Entiendo, dice Celestia. Pero el bebé estará bien, ¿verdad? Dice Pinky Pie. Sí, él estará bien, dice el médico. A mí no me importa el bebé. Mi hermana es lo único que me importa. Dice Shinim. Ella está bien y solo necesita descansar, dice el médico, despertará en unos días, cuando se haya recuperado de la operación, de acuerdo, dice Shinin un tanto serio. Disculpen, pero tengo que irme y... Tengo trabajo que hacer, dice el médico. No hay cuidado y adelante, dice Celestia, el médico se retira y las ponis se quedan hablando por un rato más la noticia, bueno y... Yo también me tengo que retirar, tengo que coordinar a un grupo de guardias que harán la búsqueda de los ponis que atentaron contra la vida de Twilight, y luego regresaré a Canterlot para organizar a mis fuerzas militares, que busquen por toda Equestria, no podemos dejar que esos infelices se salgan con la suya y escapen, dice Celestia. Estoy de acuerdo, dice Shinin. Tenga cuidado, princesa, dice Cadence. Bueno, adiós y no duden en avisarme cuando Twilight despierte, dice Celestia. Por supuesto, princesa, dice Applejack. Adiós, dice Celestia retirándose. Adiós, princesa, dicen todas. Adiós. Adiós. Dice Pinky agitando su casco en señal de despedida. Espero que los encuentren y los hagan pagar, pensaba Shinin con rencor. Wow. 2 bebés en camino, no es emocionante. Dice Pinky Pie emocionada y brincando de la felicidad. Sí, jeje, dice Cadence acariciando su vientre. Sí, como sea, dice Shinin sin dejar de pensar en los infelices que secuestraron e intentaron matar a su hermana, y también en quien es el pervertido que se atrevió a embarazarla. Shinin, ¿y por qué no estás feliz con estas noticias? Dice Cadence, en unos meses serás padre y tío, solo a ustedes se les ocurre que algo como eso puede ser una buena noticia, mi hermana fue secuestrada, no supimos nada de ella por casi 4 días, y ahora que la encontramos, resulta que está embarazada de algún infeliz, dice Shinin con severidad. Cariño, y... El médico ya dijo que ellos no pueden ser los padres y, dice Cadence. Aún así... Dice Shinin molesto e irritado, sobre todo porque estaba empezando a sentir una fuerte jaqueca que poco a poco se hacía más fuerte. Aún así que... Dice Cadence. Yo me voy, dice este retirándose de mala gana, caminando a paso acelerado, este se sentía frustrado, molesto, tenía tanto en la cabeza, que no podía pensar en las pocas buenas noticias que han llegado, como el hecho de que será padre, o que su hermana está fuera de peligro. Cadence sigue a Shinin para hablar con él, pero para su sorpresa, al poco tiempo perdió de vista a su esposo, era como si este hubiera desaparecido de pronto.
Pasan las horas y llega el atardecer. Kadante busca a su esposo por todo el castillo. Esta estaba preocupada, pero las Manesix le dijeron que él debe estar bien, y que le dé un momento para calmarse y aclarar su mente. Esta, aún preocupada, decidió acceder. Shining se encontraba en lo alto de una de las torres del castillo de cristal, posado en la estructura, mirando a los ponis de cristal desde lo alto, luego durmiendo una siesta las últimas horas para intentar relajarse. Este despierta aún con algo de jaqueca y un leve dolor de oídos. Este se sienta en la cornisa y contempla la oscuridad de la noche por un rato. Este sintió una sensación agradable, se sentía seguro, libre, más fuerte, bajo la oscuridad de la noche. Esta mira la luna, notando que la luna estaba a la mitad, en unos días más será la luna llena. Se hace tarde, ¿ya habrán cenado?, pensaba él. De repente este empieza a sentir un fuerte dolor de cabeza nuevamente, por lo que él decide bajar de la cornisa y entrar al castillo. Este se adentra y en eso. Debería cambiarme al turno diurno, este trabajo está matándome, tengo mucho sueño, se escucha. Shining mira en todas direcciones, y en eso divisa a un guardia real. Disculpe, dice Shining. Dígame, mi capitán, responde el guardia. ¿Usted y? ¿Es el que hablo?, dice Shining. No, mi señor, dice el guardia. Ok, dice Shining, dándose la media vuelta para retirarse. Espero que no descubran que duermo si estás en la biblioteca cuando debería estar trabajando, se escucha. Shining voltea a ver al guardia, y en eso este se le queda viendo algo extrañado. ¿Pasa algo, señor?, dice el guardia algo confundido. No y no y, dice Shining yéndose, pero antes de ir se escucha, se ve muy mal y estará enfermo. Shining sigue caminando, y siempre que pasaba cerca de algún pony escuchaba una serie de voces que no provenían de nadie. Lo más extraño es que no le decían algo en específico, hablaban de varios temas, incluso cosas demasiado mundanas. No le tomó mucho decir que lo que escuchaba era los pensamientos de los ponis, cosa que solo lo confundía más. ¿Cómo es que es posible que pueda escuchar las voces de los ponis? ¿Qué es lo que le estaba pasando? Como sea, esto solo le generaba malestar. Shining camina algo apresurado hasta el gran comedor. Este, al llegar, nota que pese a que ya estaba oscuro, este mira un reloj cercano, y nota que pese a lo oscuro que se había puesto, aún era algo temprano como para cenar, pues solo se encontraba Pinkie Pie y Fluttershy acomodando la mesa. Oh, hola, Shining, dice Pinkie Pie muy alegre. Oh, hola, y, dice este algo inquieto. ¿Te pasa algo? ¿Te ves algo enfermo?, dice Fluttershy un tanto preocupada. Yo estoy bien y... ¿Cómo sigue mi hermana?, dice Shining, mientras con sus cascos frotaba sus sienes pues aún le dolía la cabeza. Bueno y... ¿No recuerdas que el médico nos dijo que estaría en cama por unos días, y que la mantendrían bajo la anestesia por un par de días, para que pueda recuperarse mejor de su marca de la cirugía, pobre, ¿no crees? Va a tener una fea marca en el pecho por culpa de esa yegua loca, pero qué pony tan aterradora, yo me moría del miedo. ¿Tú no sentiste miedo, Fluttershy? Porque yo sí, sentía como me temblaban las patas igual que unas maracas en un mariachi de conquista. Qué bonito, me gustaría que un pony me dedicara una serenata, eso sería tan romántico. ¿Y tú, Shining, le has dedicado una serenata a Kadance? Como me gustaría ver eso, sería tan romántico. Oye, ¿por qué no le dedicas una serenata? Sí, 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 yo te ayudo. Yo tocaré la trompeta. O quizás sea la que toque el cómo se llama, ah, se me va el nombre, bueno, como sea, yo te ayudaré, será una linda sorpresa para Kadance. Hablando de sorpresas. ¿Cuál fue tu primera emoción al saber que serías padre? Me intriga saber. Un bebé. ¡Qué alegría!, dice Pinkie Pie saltando de la felicidad. Ok. Gracias, Pinkie, dice Shining algo incómodo. Bien, chicas, en un momento la cena estará lista. Oh, hola, Shining, Emi. Kadance te estaba buscando, dice Applejack, quien iba entrando al gran comedor con un tazón de ensalada en el lomo. Se guarda silencio por un minuto hasta que Shining rompe el silencio. Si estoy bien, dice Shining algo irritado. Perdón, y. Pero y. No dije nada y, dice Applejack algo extrañada y sorprendida por su repentino tono de voz. ¿Qué es lo que le está pasando? No se ve nada bien, piensa Applejack. ¿Estará bien? Me está asustando, piensa Fluttershy.
Deberé comprar más globos para la fiesta sorpresa que estoy planeando, será el mejor baby shower de la historia. También serpentinas y confeti. Será la mejor fiesta que haré. Ya no aguanto la emoción. Piensa Pinkie Pie. Creo que está bajo mucha presión, ni siquiera ha dejado que sanen sus heridas, él también debe descansar, sé que está preocupado por Twilly, si se tratara de mi hermana Applebloom posiblemente yo esté en las mismas condiciones que él, pero en serio no se ve bien, piensa Applejack un tanto preocupada, mientras observaba lo inquieto que se notaba el unicornio blanco. Shinin empieza a mostrarse bastante incómodo, pues él podía escuchar todo lo que ellas pensaban, cada irreverencia, cada sentimiento, cada cosa que pasara por sus mentes, él podía escucharlo todo, lo que empeoraba su jaqueca, y la cosa empeoró cuando comenzaron a llegar más ponis, las voces de ellos no dejaban de pasar por su mente, y la peor parte es que la mayoría eran cosas estúpidas, de ese ponis que pensaban en que no les gustaba para nada el color verde del vestido de aquella yegua, Rarity, hasta ponis que solo seguían pensando en lo suyo, este intentó mostrarse lo más sereno posible, pero le era casi imposible continuar fingiendo. La única razón por la que no le comentaba a nadie su estado, es porque claramente si lo dijera, cualquiera pensaría que él está loco, además de que poco a poco, se estaba comenzando a acostumbrar a este nuevo don, si es que se le puede llamar así, ya que no estaba muy seguro si esas voces vienen de los demás, o de su cabeza y él se está volviendo loco, como sea, poco a poco se estaba acostumbrando a ellas, al intentar mantenerse lo más sereno posible, para no preocupar o llamar la atención de los demás, y por un momento parecía funcionarle, lo único que en verdad lo irritaba, eran los pensamientos de Pinkie Pie, quien incluso en su mente, no dejaba de parlotear. Cariño, por favor come, dice Cadence preocupada, y acercándole con su magia una cucharada de ensalada para darle de comer en la boca, quien desde hace rato intentó que este probara bocado, pero Shinin además de verse inquieto e incómodo, tampoco se veía con ganas de ensalada. No tengo mucha hambre, cariño, dice Shinin un tanto serio y apartando la cuchara de su cara. Por favor prueba aunque sea el pie de manzana que hizo Applejack, dice Cadence acercándole una rebanada, este estaba a punto de rechazarlo, pero luego mira a Applejack, sintiéndose algo incómodo decidió probar el pie. Está bueno, dice Shinin con una falsa sonrisa para no ofender a Applejack, la verdad, era que su sabor aunque dulce, no era de su agrado, él no sabía por qué. Luces de colores, pastel, globos, dulces, ponche. Sí. Me pregunto si será niño o niña. ¿Cómo me gustaría saber? Así sabría qué regalarles. Pensaba Pinkie Pie. Esa Pinkie incluso piensa en voz alta, ella está a varias sillas de mí, y puedo escucharla fuerte y claro, pensaba Shinin mientras miraba a lo lejos a Pinkie Pie estando a punto de probar una rebanada. Pero qué delicioso. Está sabrosísimo. Applejack se lució con este pie. Es posiblemente el mejor pie de manzana que he probado en mi vida. ¿O no lo es? Pensaba Pinkie mientras comía la rebanada de pie de manzana, en que estaba pensando. Oh sí, ya me acordé el baby shower. Oh pero qué delicioso está este pie. Me pregunto si podré tomar otra rebanadita, pensaba Pinkie Pie, y Shinin habría seguido ahí sentado en la mesa escuchando sus pensamientos y los de los demás ponis, de no ser que de entre todas las cosas inconexas e irrelevantes que Pinkie Pie pensaba, ella pensó en algo, que igual que una descarga eléctrica, hizo reaccionar a Shinin. Me retiro, dice Shinin con severidad y seriedad, levantándose de súbito de la mesa. Pei, pero si no has terminado, dice Cadence. Ya no tengo hambre cariño, dice Shinin. Ok, te veré en la habitación, dice Cadence. No iré a caminar un rato, dice él un tanto serio. Ok. Bueno y... Ve cariño, dice Cadence con un tono un tanto melancólico. Shinin estaba por salir de la habitación cuando de repente escucha un llanto, este voltea a ver a Cadence, la cual mantenía una cara alegre, pero él seguía escuchando ese llanto. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué actúa así? Sé que está molesto por la situación de su hermana pero y... No había duda, lo que él escuchaba eran los pensamientos de su esposa Cadence, Shinin se quedó parado por unos instantes, y luego por un momento, le pareció ver una lágrima rodando por su mejilla, en ese instante, los sentimientos de rabia que él sentía, fueron opacados por un momento por uno más fuerte, culpa.
Shinin regresa, y sin aviso le da un beso en la mejilla a su esposa, cosa que la sorprendió. Te amo Kadance, por favor no te sientas mal, recuerda que siempre te amaré mi amor, le susurra a su oído, y luego le da otro beso pero en la boca. Luego de eso Shinin se retira dejando a los presentes cenar. Este se encontraba fuera del castillo, parado solo para sentir la brisa de la noche y la calma que se cernía. Podía seguir escuchando voces, pero en mucha menor frecuencia que adentro, con los pensamientos de todos los ponis, los guardias, las portadoras, su esposa. Él necesitaba aire para tranquilizarse. Sin embargo, ahora que no estaban las voces de los demás ponis distrayéndole, ahora un nuevo pensamiento invadía su mente. Pinkiepie sin querer le había dado una pista de quién podría ser el padre del bebé de su hermana, cosa que despertaba su ira, por lo que ya libre de esas molestas voces, y la culpa que sentía hace poco, buscó al desgraciado por todo el castillo. Entre las muchas cosas que Pinkie pensaba, esta mencionó algo que llamó mucho la atención de Shinin, un suceso en el cual, hace aproximadamente 2 meses, ella habían venido de visita al Imperio de Cristal, y Twilight desapareció por 3 horas, solo que nadie se preocupó, pues se había ido con un pony en específico. Flash Sentry, eres pony muerto. Pensaba Shinin con gran ira. Este no tardó mucho en encontrarlo puesto que no le fue difícil localizarlo gracias a su aroma. Shinin encontró a Flash vigilando uno de los pasillos, esta cual depredador acechando a su presa, se le quedó observando, escuchando sus pensamientos, para poder confirmar su sospecha. Sin embargo, pese a haberlo seguido por un largo rato, este no pensó en nada que le fuera de interés a Shinin. Finalmente este decide aparecer frente a él, apareciéndole de repente por detrás. «Hola Flash», dice él con un tono inexpresivo. El pony da un gemido de sorpresa, y caso al instante intenta retomar la compostura. «Hola general, turno nocturno, ¿eh?», dice Shinin. «Sí, bueno, desde lo sucedido la princesa Celestia antes de irse ordenó que se duplique la guardia, por lo que todos los guardias del Imperio de Cristal trabajamos de 5 a 7 horas extras», responde Flash Sentry. «Entiendo», dice Shinin con severidad. «Sí, señor, ¿y le pasa algo?», dice Flash Sentry un poco nervioso. «No me pasa nada», dice Shinin un tanto serio. «No se ve muy bien y», dice Flash Sentry. «Bueno, tú también lo estarías después de pasar lo que yo», dice Shinin con severidad. «Sí, perdone. No quise», dice Flash Sentry. «Solo quiero hacerte una pregunta», dice Shinin, «espero que me respondas, soldado, Emi». «Sí, sí señor», responde Flash Sentry un poco nervioso. «Quiero saber si hay algo entre tú y mí», dice Shinin, pero en eso él ve llegar a más guardias. «Hola Flash. Hoy. Hola mi capitán», dice uno de los ponis. «¿Pasa algo?», dice otro. «No y no pasa nada y...». «Luego hablamos soldado, se me hace tarde y tengo que ver a mi esposa», dice Shinin con seriedad retirándose. «Oh sí», dice Flash Sentry. «Felicidades por su bebé», dice otro soldado. Shinin siguió caminando sin hacerles caso, tenía cuentas pendientes con Flash Sentry, y luego se encargaría de eso. Este se dirigió a su habitación en donde se encerró, pero luego se encontraría con la sorpresa de que su esposa estaba dentro. Antes de incluso percatarse de su olor primero escuchó sus pensamientos. «Sí, estoy bien», dijo Shinin antes de que esta siquiera dijera algo, pues antes había escuchado sus pensamientos. «Shinin, y me preocupa, sí», dice Kadance un poco asustada y preocupada, medio tapándose con las cobijas. «Estoy bien», dice Shinin mientras se recuesta en la cama, «si siquiera decirle algo más». «Lo sé, han pasado muchas cosas», dice Kadance, «no te sientas así, por favor. Si hay algo que te inquiete dímelo». «No creo que me entiendas», dice Shinin. «Claro que sí, adelante dímelo», dice Kadance. «Si te lo dijera dirías que me he vuelto loco», dice Shinin. «No te preocupes, puedes confiar en mí, te prometo que entenderé», dice Kadance. Shinin se le queda viendo a su esposa por unos minutos. «No, no entenderías», dice él, ocultando su rostro con una de las cobijas. «Cariño, por favor», dice Kadance quitándole las cobijas. Shinin toma una pose en posición fetal, Kadance lo abraza, «por favor», Shinin se le queda viendo otra vez, y esta vez su actitud cambia completamente al escuchar lo que su esposa pensaba. «Lo lamento y he tenido tanto en la mente y...».
Que no puedo aclarar mi mente, dice Shinin con un tono suave, en base a los pensamientos que él escuchaba de su esposa, sabía que faltaba poco para que ella entrara en llanto, y él no quería verlo así, le dolía ver a su esposa llorando, lo siento, y... Sé que te has preocupado mucho de mí y perdona cariño, dice Shinin avergonzado, tomándola por uno de los cascos, Kadance lo besa, y ambos se abrazan por un rato. Shinin, decía ella un tanto asombrada por su repentino cambio de actitud, de uno firme y severo, paso a uno más suave. Perdóname, dice besándola, y Kadance lo abraza. No tienes por qué pedirme disculpas y... Sé que estás pasando por mucho y, dice Kadance. Cariño y aún así lamento haberte hecho sentir mal y te prometo que esa nunca fue mi intención, Loi. Lo siento en verdad, dice Shinin apenado. Shinin y... Te perdono, dice Kadance, este la vuelve a besar, los dos se acarician un poco y ríen. Bueno jeje, ¿cuánto tiempo dijiste que tenías? Dice Shinin acariciando el vientre de Kadance. Como 3 meses jeje, nacerá en 6 meses más quizás, dice Kadance. 3 meses y... Jeje y no se te nota nada cariño, dice besándola en el cuello apasionadamente.